Este es la parte central del tazón que se está haciendo para Marco. O sea, esta de aquí es la parte central, la franja de central de diseño, y estos son los dos laterales. Esto todavía va a seguir para acá, va a tener otro listón más, y aquí otro listón más. Va a ser de 49 centímetros de diámetro. Entonces aquí se puede ver la cantidad de sargentas que se ha tenido que poner. Luego se le ha puesto estos tableros, estos listones, perdón, porque había una tendencia a curvarse. Esto se estaba curvando un poco así. Entonces, estos listones de aquí son para mantener esto recto y que este plano esté, y que este listón esté en el mismo plano que este, ¿no? Entonces esto obliga, y lo mismo allá, obliga a mantener plana la superficie y no que se esté curvando, ¿no? De todas maneras, esto al cepillar cualquier pequeña desviación que hubiera de lo que es un plano ideal, va a ser eliminada, ¿no? Sin mayor problema. Estas son unas sargentas grandes que he puesto aquí al costado. En total hay una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sargentas. 11 sargentas para poder pegar esto. Bueno, esto quedará pe para pegarse así hasta mañana y ya estará terminado el tablero. Después se procederá a hacer los círculos y a cortar el círculo. Eso sería todo. Ah, bueno, no, perdón. Después, una vez que esto esté en su espesor de diseño, se le va a poner una plancha de madera blanca, que es la que va a servir de manera de divisor entre los anillos apilados, ¿no? Eso ya lo veremos en la siguiente etapa. Por lo pronto, hay que terminar esta parte del tablero. ¿Ya está saliendo o no? ¿Están corriendo los numeritos? Bueno, estamos ahora marcando, pintando de negro toda la superficie para ver qué lado, qué partes son las que come primero y cuándo es que ya se ha llegado al mismo nivel, ¿no? Cuando todo esto negro haya desaparecido, quiere decir que ya se está al mismo nivel. La parte de aquí de adentro se va a hacer en una segunda etapa. Primero vamos a nivelar esta cara con esta cara, tal como se ha hecho en la otra parte, en el otro lado, donde ya están estas dos caras y aquí todavía queda un poquito, ¿no? Eso se va a ver después. Entonces, ahora sí,
ponemos septiembre del 2011.
12. Aquí estamos con el tablero que ya se pegó en sus tres secciones, que ya estaban previamente encoladas. Se puede ver, estamos eliminando los excesos de cola que hay. Y se puede apreciar la cantidad de sargentas que ha sido necesario utilizar. Se ha puesto todo esto sobre una tornamesa para poder trabajar con facilidad. A ver, dale vuelta a la tornamesa para que se vea. ¿Sí? Así uno tiene acceso a cualquier parte sin tener que desplazarse uno, sino más bien se desplaza la pieza. Aquí esto está, esto tiene un nivel, aquí hay una pequeña, aquí hay un desnivel y aquí hay un segundo desnivel, aquí otra vez. Esto de aquí está alineado con esto y esto de acá está alineado con este, está en el mismo plano. En cambio, por la cara de abajo está todo en un solo plano, entonces cuando se vaya a cepillar se pone la cara de abajo sobre la plataforma y la cuchilla de la cepilladora comienza a ir desglosando por aquí encima hasta que todo quede al mismo tamaño. ¿Ya? Sí, a ver, una levantada, pero desde, yo diría que agarra de acá. Sí, de acá, sí, para arriba. Para allá. Agarra acá, si es como yo agarro. Siento. Siento. Sí, sí, levántalo. Mamá, ahí, ya. Aquí está. Se ha puesto estos largueros que se han recubierto sus caras con cinta de plástico, cinta de ductos, para que la cola que sale de aquí, esta cola, la unión está aquí donde se ve la cola. Entonces esta cola, si no se hubiera puesto esta cinta de plástico, se iba a adherir a esta madera, entonces esta madera se le ha puesto el plástico, cosa que no se adhiere, y este larguero es necesario para asegurar de que esta parte, esta parte quede en el mismo plano con esta, con esta parte de acá, ¿no? Entonces ya está perfectamente. Pasamos la persona poniendo ahí nomás, si no, no se ve nada. Sí, pues aquí ya podemos ver. Aquí se puede ver que se ha pasado un poquito de cola, pero ya será mínimo, esto con un golpe va a salir, ¿no? Claro. Bien. Entonces vamos a pasar esto afuera. Pesa. A ver. Allá. Al pie de la mesa. Plano sobre el piso. ¿Está bien? Sí, alineado pues la parte. Ahí está. Ahí. Ya, ahí está. Ya. Ya. No, que un poquito lo más que se pega el vidrio por si llueve. ¿Ah, más pegado? Sí, sí, por si llueve, ya, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuántas sargentas se han usado? 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sargentas. 17 sargentas en total. ¿Imagen? Sí. Hoy es 12 de septiembre del 2012. Estamos aquí con Marco cargando esta pieza para desarmarla y llevarla. Ya, a ver. Entonces comenzamos. Aquí hay un total de 8 y 4, 11 y 5, 17 sargentas.
Ya está pegada y ahora vamos a retirarles las franjas. Entonces, por lo que veo, vamos a ponerlo al borde. Ya. Usted me va avisando, voy empujando.
Ya, a ver, ya, vamos a pasar, ya. Recíbelo, Marco. Ahí está, Marco. Ya está, terminado, producto terminado. Uno más. Uno más, uno más. Por el otro lado. Claro. ¿Está yendo? Ya. Está Marco, listo. Ya.